empezar a bailar Tiago Grifo y Barbie Silenzi. Yo invité hoy acá al programa a un chiquito que se llama Maxi, que tiene 7 añitos, es de Salta. Maxi todavía no entró a este estudio. Lo trajimos de Salta esta mañana. Cuando tenía tan solo 6 meses de vida, la habitación en la que vivía con su mamá y su hermana se incendió. Se le produjeron innumerables quemaduras en el 80% del cuerpo. Hace algunos días esto se viralizó en las redes y había un video en el que Maxi contaba que sus dos sueños, uno de sus dos sueños era conocerme a mí y el otro tener dedos en sus manos. Nosotros, la verdad, teníamos muchas ganas de traerlo hoy acá para cumplir por lo menos uno de sus sueños. Y después vamos a tratar de llegar al otro que ya depende más de médicos, de personas que hagan prótesis también. Acá con nosotros ha venido Gino Tubaro, que es un inventor y emprendedor joven argentino, que apenas vio el video de Maxi, dijo que quería regalarle 2 prótesis hechas con impresión 3D para mejorar su calidad de vida hasta que se haga la cirugía que le permita recuperar sus manos. Así que gracias a Gino, que está acá. Gino. Ahí está, ahí lo tenemos. Gracias, Gino, realmente. Pero bueno, Maxi está en el bar en este momento. Maxi vino esta mañana en micro, vino con Valeria, con su mamá, con Virginia, su hermana, con Luis, que ha compartido el video, y lo voy a ir a saludar ahora. Yo no, la verdad que lo vi en el video nada más. Está ahí en el bar, así que lo voy a ir a buscar, lo voy a traer, lo voy a sentar acá para que vea el programa. Así que, bueno, me van a acompañar. Vení, vení, vení que lo vamos a buscar a Maxi. Vení. A ver, vengan, a ver dónde está Maxi. Pará, porque no sabe nada, Maxi. Está, debe estar ahí. Si está en el bar, Espera. ¿Está ahí, Maxi? ¿En el bar? Sí, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Maxi? ¿Dónde está Maxi? Hola, mi amor. Hola, hermoso. Bueno, felicitaciones. Gracias. Por este hermoso hijo que tenés. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. ¿Y dónde está Luis? Luis, gracias por el video que mandaste también. ¿Perdón? Maxi necesitaba cambiar su estrella. Y vos sos la estrella, hermano. Te agradezco, hermano. Lo adoro, hermano. Ya sé. Muchísimo. Yo lo hice hincha de San Lorenzo. Ah, vos lo hiciste hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Por eso te agradezco de corazón y te agradezco. Y yo a todo el mundo le dije de que vos realmente tenés un corazón más grande que el del Chapulín Colorado. Más grande, hermano. Y te agradezco, la verdad. Ella y Virginia también, que sufrió también. Sí, ya sé. Hola, hermosa. Hola, Virginia. Te vi llegar hoy en el micro. Hola, hermosa, me voy a dar un beso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, ¿vienen conmigo al piso? Vienen, así ven el programa. Vení, que tengo unos regalitos también para Maxi. Vení, vení, Luis, vengan al piso, vengan, acompáñenme. Vengan. No, mi amor, me voy a quedar con. Por Dios. Maxi es mi amigo. Así que a partir de ahora tenemos una amistad con Maxi. 2 cuervos, 2 hinchas de San Lorenzo. Y Maxi va a ver el programa acá al lado mío. Vamos a darle un aplauso a Maxi. Vamos. Mamá, ¿te querés sentar? ¿Quieren sentarse ahí en el piso? ¿Dónde quieren sentarse? ¿Ahí? Bueno. Vamos a ponerlo. Vení. Oh, lo voy a pagar. Maxi es muy mimoso. Yo te digo. Ay, Dios, me voy a quedar acá.
Me acosté a hacer el programa, no. Es hermoso. Hincha de San Lorenzo, Maxi, ¿no? Sí. ¿Cómo? Maxi, es muy difícil que él se apegue a alguien, Marcelo, ¿o no? Es muy difícil que él se apegue. Es muy tímido. Es muy tímido. Tiene que tener mucha confianza o estar seguro que esa persona lo quiere. Ahí se va, ¿sí o no? Justamente. Te quiere, Marcelo. Ay, por Dios. Bueno. Ay, Dios. Me voy a sentar yo acá con él, ¿eh? Va a tener que conducir otro y me voy a quedar yo sentado acá. Es que es una cosa tan hermosa. Me voy a quedar acá con Maxi. Mirá, Maxi. Yo le voy a sentar acá, Maxi. Mirá, este es el programa nuestro, el que nosotros tenemos acá. Estas son las cámaras de televisión. ¿Vos alguna vez viste el programa? Sí, ¿alguna vez has visto este programa? Allá está el jurado, allá están las bailarinas. Este es todo nuestro equipo. Acá está tu hermana, acá está tu mamá. Bueno, yo tenía unos regalitos para hacerle a Maxi. Así que si me los traen las chicas, les voy a dar antes de arrancar el programa los regalitos que tenemos para Maxi. Yo te traje unos regalitos para vos. Sos muy lindo vos. A ver, alguien que lo saque de ahí, a ver. Mirá. Toma. Esto es una mochila de San Lorenzo, nuestro equipo. Muy bien. Para Maxi. ¡Vamos, Maxi! Vamos a dejarle acá la mochila. Bueno, ahí déjenle un montón de regalitos ahí que tiene y se los vamos a dar después. Y después le vamos a contar algunas cositas más a mamá que tenemos. También algunas cosas importantes para que cuente después Sino Tubar o algunas cosas que ha preparado también para Maxi. ¿Eh? Bueno, ¿te quedás acá? ¿Me esperás mientras yo hago el programa? ¿Eh, Maxi? ¿Eh, mi amor? Ve a la pelota. ¡Qué pelota! Vamos, Maxi, a partir de la pelota. Divina. No puede. Bueno, mamá, lo voy a dejar acá para si yo hago el programa. ¿Te vas a sentar acá con él? ¿Eh? Está invitado al programa. Después vamos a charlar un ratito, después del programa también. Y lo va a ver, el programa. Muy bien. ¿Vos le querés mandar un beso a alguien? ¿A la seño, a alguien? ¿Querés mandarle un beso a alguien? Se quedó trabado. ¿Eh? Quedó quieto. Me habían dicho, ¿le quiere mandar un beso a la seño? Sí, eso le quería mandar un beso a la seño, ¿no? ¿A qué colegio va? ¿Cómo se llama la seño? ¿Cómo te llaman tu señorita? ¿Cómo se llama la seño? No, oh, mi amor, es muy lindo. ¿Eh? ¿Cómo se llama la seño? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jolina. Bueno, Jorgelina. Bueno, le mandamos un beso. Bueno, mamá, acá te lo dejo. Vas a ver el programa y se va a cargar. Y todos esos regalitos, que lo vaya viendo mientras hacemos el programa nosotros acá. Tenemos muchas cosas de San Lorenzo, me parece. Demasiadas, pero bueno. Acá queda. Bueno, mamá, acá te lo dejo. Vení, sentate acá donde yo estoy. Tenelo acá a mi amigo. Yo voy a hacer el programa. Ay, por Dios. Hermoso. Bueno, le damos un gran aplauso a Max. Hay que hacerlo socio. Bueno. Hermoso. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Va a estar Maxi mirando acá el programa, acá junto a nosotros. Ya se va a ir soltando de a poquito. Claro. Ya después vamos a ir charlando con la mamá. Gracias a toda la familia que ha venido. A Luis también, muchas gracias por traerlo. Grande, Luis. Ha venido en micro y también son muchas horas de viaje, así que a la vuelta Luis van a volver en avión, porque si no se va a hacer duro otra vez la vuelta para Salta. Son muchísimas horas de viaje. Muchas. Pero bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy agradeciéndole a Dios, a la vida, que pueda estar Maxi acá con nosotros. Me pone muy, pero muy feliz y muy emocionado. Estoy en este momento, así que es hermoso hacerlo con él. Y creo que vamos a tener buenas noticias para él muy pronto. Bueno.